cómo están cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga mucho. Hoy es día de estudio, vamos a tener una porción de la palabra de Dios, vamos a estudiar sobre Mateo, estamos viendo el Sermón del Monte, se vio la vez pasada la Bienaventuranza y hoy vamos a ver otros pasajes. Pero vamos a orar primero. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre bueno, porque tú, Señor, nos quieres hablar. Tú has preparado este día, Señor, y este tiempo. Disponemos nuestro corazón para oír tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver en Mateo 5. Vamos a leer desde el 13 hasta el 16. Dice así: la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:13 habla de la influencia del cristiano como luz y como sal. Las bienaventuranzas describen el carácter esencial de los discípulos de Jesús. Estas metáforas de sal y luz indican la influencia en el mundo, la influencia que tenemos como hijo de Dios, como iglesia en el mundo. Es evidente que Jesús hizo una comparación desde lo más básico, desde lo más cotidiano, algo que hay en todas las casas. Todos tenemos sal y todos tenemos luz, en su mayoría. Son elementos indispensables en todo hogar. Es una notable providencia de Dios que en este Evangelio de Mateo haga tal alusión a toda la tierra, del poder que tienen los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, para definir la naturaleza de la influencia que ellos tendrían. Jesús recurrió a estas dos metáforas. Vemos que la sal tiene su variedad de uso. Desde tiempos antiguos, ha sido usada como condimento, como preservador, reconocido desde tiempo inmemorial, como un componente esencial del ser humano, como sazonador, como condimento, como alimento. La verdad que encierran estas metáforas es común a ambas en la iglesia y el mundo como comunidades diferentes. Por un lado existe la tierra y por otro vosotros sois la sal de la tierra. Por un lado existe el mundo y por otro vosotros sois la luz del mundo. Se relacionan entre sí, pero su relación depende de su distinción. Se relacionan entre sí, pero esa relación va a depender de su distinción. Hay una gran distinción. Las metáforas nos dicen algo de estas dos comunidades, por así decirlo. El mundo es un sitio oscuro. Necesita de una lumbrera para ser iluminado. Necesita de la luz externa. El mundo es iluminado por la luna de noche y el sol de día. También manifiesta el mundo una tendencia a un constante deterioro, a una constante, por decirlo de alguna manera, que se corrompe, se va corrompiendo fácilmente. No puede por sí mismo interrumpir ese proceso de descomposición. Solo la sal que se introduce desde el exterior puede hacer esto, puede detener ese proceso de descomposición. Por otro lado, la iglesia, como comunidad, por otro lado, ha sido colocada en este mundo con una doble función. Como sal, tiene la función de detener o al menos obstaculizar el proceso de corrupción social.
y como luz disipa las tinieblas. Ambas metáforas son paralelas. En cada caso Jesús hace primero una afirmación. Él dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Pero le agrega algo más a esto. Él dice que la condición de la cual depende esta afirmación, hay una condición de la cual depende esta afirmación, que la sal debe retener su sabor y la luz debe permitírsele brillar. Estas son las condiciones para que esto se dé. La sal no sirve para nada si no da o pierde su salazón. Y la luz no sirve para nada si se oculta. Si la luz se oculta debajo de una mesa, debajo de un almud, decía la palabra, no puede alumbrar, no sirve, no cumple su función, no puede brillar. Vamos a ver lo que es la sal en la tierra. Ustedes son la sal del mundo, dijo Jesús. Cada uno de nosotros somos esa sal. Cada comunidad se debe a ella misma y es fiel y debe ser fiel a ella misma. El mundo se corrompe como carne, como pescado, se putrefacta. El mundo, precisamente como la carne, que tiene un proceso de descomposición y se pudre, el mundo necesita de esta sal. Y esta sal es la iglesia. Esta sal puede obstaculizar esa corrupción. Por supuesto, Dios ha dejado otras influencias. Dios ha dejado el Estado, las leyes. Dios ha dejado la familia, los matrimonios. Dios ha delegado y ha dejado estas influencias para que ejerzan justamente una influencia saludable en la comunidad. No obstante, el restrictor más poderoso dentro de la sociedad, si hay alguien que puede restringir, si hay alguien que puede de alguna manera obstaculizar, si hay alguien que puede detener, si hay alguien que puede ser ese canal de bendición, ese restrictor para esta sociedad pecadora, es justamente el pueblo de Dios, los redimidos, los justos. La iglesia de Cristo es la que puede llevar a cabo esta función. Como escribió un autor llamado Tasker, él dice, los discípulos deben ser el desinfectante moral en un mundo donde las normas morales son bajas o están en constante cambios y en algunos lugares no existen. La efectividad de la sal es condicional. Tiene que retener su facultad de salar. Estrictamente hablando, la sal nunca puede perder su capacidad de salar. Entiendo que el cloruro de sodio es un compuesto químico muy estable, resistente a cualquier tipo de ataque. Es muy estable. Por algo Jesús nos compara con la sal. No obstante, puede contaminarse si se mezcla con impurezas y entonces se vuelve inútil y hasta peligrosa. En Marcos 9:50 Jesús nos da esta palabra. Tened sal en vosotros mismos, dijo Jesús en otra ocasión. La sal cristiana es el carácter cristiano, tal cual se lo describe en las bienaventuranzas. Discipulado, cristiano, comprometido, ejemplificando tanto las palabras como las obras. El cristiano puede ser efectivo y debe retener su semejanza a Cristo. Y va a ser efectivo si es semejante a Cristo. De la misma manera, la sal debe conservar su capacidad de salar. Si nos ajustamos social y culturalmente a los no cristianos, nos contaminamos con las impurezas de este mundo y perdemos la influencia. La influencia de los cristianos en y sobre la sociedad depende de que seamos distintos, depende de que no seamos iguales, depende de que no seamos idénticos. Esa no es la idea. De otro modo, si nos distinguimos, si no nos distinguimos, no servimos. De hecho, Jesús dijo que
que si la sal pierde su sabor, es insípida o se vuelve insípida, es echada fuera y hollada por los hombres, pisoteada, se convierte en un camino, en un sendero. Los cristianos no deben confundirse con los demás. En su lugar, debemos impactar positivamente como el condimento que da el mejor sabor a la comida. Debemos ser ese condimento, debemos cumplir esa función como sal, como hijos de Dios en este mundo. Ahora vemos la luz. Jesús introduce estas dos metáforas con una afirmación y Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Él nos iguala a la luz del mundo. Pero también pone en nosotros una derivación, que es brillar con la luz de Cristo. Porque no estamos solos. Cristo está en nuestras vidas y nosotros brillamos en este mundo. Podemos sacar y exteriorizar esa luz que está dentro de nosotros, que es Cristo. Jesús aclara lo que esta luz es. Justamente esta luz que llevamos todos dentro de nosotros son las buenas obras. Buenas obras. Estas buenas obras es la luz que va a alumbrar. Y dice que van a glorificar al Padre, al Padre que está en los cielos. La buena obra es una expresión general que abarca todo lo que el cristiano hace o dice como hijo de Dios. Cualquier manifestación externa, visible de su fe cristiana son buenas obras. También la evangelización debe contarse como buenas obras, por medio de las cuales nuestra luz alumbra y nuestro Padre es glorificado. Por tanto, leer, confesar la palabra de Dios, enseñar de la verdad, son buenas obras, por supuesto que sí. Dan evidencia de nuestra regeneración, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa obra de amor, esa obra de fe, esa obra que se puede llevar a la práctica, una obra visible de compasión, para que la gente vea este tipo de obras y glorifiquen a nuestro Padre, glorifiquen a Dios. Sin ella, sin este tipo de obras, el Evangelio pierde toda credibilidad y nuestro Dios pierde su honor. Como sucede también con la luz, sucede también con la sal, hay una afirmación que va a seguir esta condición. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres. Así la sal puede perder su luz, la sal puede perder su sabor, perdón, y la luz puede estar en tiniebla o puede no alumbrar. La luz de Cristo que está dentro de nosotros alumbre hacia afuera, de modo que la gente y todo el mundo lo pueda ver. Dijo Jesús en su palabra, una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder, porque por las noches se va a ver su luz a la distancia. No podemos esconder una ciudad. Debemos ser como esa antorcha encendida, como esa luz que ardía y alumbraba. Y esa luz en la palabra de Dios era Juan el Bautista. Él es un referente de luz, de una luz que alumbraba, de una luz que ardía, que todo el tiempo estaba en conexión con Dios. Como discípulos de Jesucristo, no debemos ocultar la verdad que sabemos y la verdad que conocemos. No la podemos ocultar. No podemos huir a la visibilidad del llamamiento que tenemos. Tenemos un llamamiento de parte de Dios. Más bien debemos ser nosotros mismos viviendo abiertamente todo eso que describe las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, en ese sermón donde allí en el monte donde se describen todas las bienaventuranzas. Nosotros debemos vivir cada una de esas bienaventuranzas sin avergonzarnos de Cristo. Entonces la gente verá y verá también nuestras obras, y viendo nuestras obras van a glorificar a Dios. Ellos reconocerán que no es por nosotros, no es por nosotros, es por la gracia de Dios. Y aún nuestros enemigos van a poder reconocer que es la obra de Dios en nosotros. Nosotros no tenemos méritos propios, no nos podemos ameritar ni darnos nada, porque todo viene de Dios, todo viene del Padre, todo viene de Cristo, todo viene del Espíritu Santo que nos revela a Jesucristo en nosotros. Vamos a ver lecciones que se aprenden en estas metáforas. La metáfora de la sal y la luz que Jesús usó
durante esta enseñanza nos muestra nuestra responsabilidad cristiana. Como punto número uno, vamos a ver que hay una diferencia fundamental entre los cristianos y los no cristianos, entre la iglesia y el mundo. Algunos no cristianos adoptan una apariencia engañosa de cristianos, una cultura cristiana. Eso no sirve para nada. Algunos cristianos profesantes no se distinguen de los no cristianos por sus obras, por su modo de ser. Niegan ser cristianos, niegan ser hijo de Dios por su conducta, por su comportamiento. Jesús dijo que son tan diferentes como la luz de las tinieblas, tan diferentes como la sal de la corrupción y la enfermedad. Este tema es básico aquí en el Sermón del Monte, ya que en este sermón se constituye bajo el supuesto de que los cristianos son diferentes y se lanza un llamado a ser diferente. Probablemente la mayor tragedia que la Iglesia ha vivido durante su larga y variada historia ha sido una constante tendencia a conformarnos a la cultura reinante, en vez de desarrollar una contracultura cristiana. Tal vez ese ha sido nuestro peor error. Tal vez ese ha sido el error más largo o la deuda más larga que tenemos con la comunidad y con este mundo. ¿Por qué lo digo? Porque no hemos podido como iglesia desarrollar una contracultura. No hemos adoptado a la cultura reinante. Nos hemos, de alguna manera, conformado a esta cultura. Como punto número dos, tenemos que aceptar esta responsabilidad, esta responsabilidad de distinción que está en cada uno de nosotros. Debemos ser diferente. Cuando reunimos la afirmación y la condición de cada metáfora, en estas metáforas que se usa, que usa la palabra que usó Jesús, de ser sal de la tierra, de ser luz del mundo, en estas metáforas, se destaca nuestra responsabilidad. Se destaca esta afirmación de que nosotros somos esa sal para salar esta tierra y somos esa luz para alumbrar este mundo. La condición es inexorable, es de alguna manera en conjunta, es una condición que va tomada una de la otra, va de la mano. Simplemente no debemos fallarle a este mundo al que somos llamados a servir. Debemos ser lo que somos, debemos ser luz y sal. Por eso tenemos que retener nuestra sazón, para no perder el sabor cristiano. Somos luz en este mundo. Y dejar que nuestra luz alumbre. No ocultarla, no podemos ponerla debajo de un almud. No podemos ocultar lo que somos, no podemos ocultar la verdad que conocemos. Este llamado a asumir nuestra responsabilidad cristiana. ¿Qué mensaje tenemos entonces para aquellas personas, las que se sienten estranguladas por el sistema, aplastadas por la máquina de la tecnocracia moderna, abrumados por las fuerzas políticas, sociales y económicas que la controlan y sobre las cuales no tienen ningún control y se sienten víctimas? ¿Cuál es el mensaje que tenemos para ellos? En el terreno de esta frustración se están cultivando, se están gestando los revolucionarios de todos los tiempos, y en todos los tiempos ha ocurrido esto, dedicados al derrocamiento del sistema. Y exactamente en el mismo terreno puede surgir los revolucionarios de Cristo, los revolucionarios de Dios, los activistas de la fe, podríamos decirle. Igualmente es dedicado, incluso más, pero comprometido más bien a extender su revolución por amor, por gozo, por paz. Una revolución pacífica que es mucho más radical que cualquier programa de violencia. Tanto porque sus normas son incorruptibles, porque cambian personas, estructuras. ¿Hemos perdido nuestra confianza en el poder del Evangelio? Por supuesto que no. No hemos perdido la confianza en el poder del Evangelio.
El apóstol Pablo decía en Romano 1:16, decía esto: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Porque tenemos a Jesucristo. Él es toda la sal que este mundo necesita. Él es toda la luz que este mundo necesita. Punto número 3. Tenemos que ver nuestra responsabilidad como una responsabilidad doble. Somos la sal y la luz. Ellas tienen algo en común, que se dan y también se gastan. La función de la sal es en gran parte negativa. ¿Por qué negativa? Porque impide la corrupción. La función de la luz es positiva, de alguna manera. ¿Por qué? Porque disipa las tinieblas, alumbra donde hay tiniebla. Así Jesús dijo a sus discípulos y llamó a ejercer esta doble influencia que tenemos cada uno de nosotros. Por un lado, una influencia negativa, porque detenemos, obstaculizamos la corrupción. Tiene esa parte negativa que impide la corrupción, pero tiene un lado positivo, es una doble función. El lado positivo es que alumbra, disipa las tinieblas. Bien, tenemos nuestra vocación de ser sal y de ser luz. El apóstol Pablo, al final de la carta, en el primer capítulo de la carta a los romanos, más precisamente en Romano 1:18, de ahí para abajo, pinta un retrato siniestro de lo que sucede cuando la sociedad, por temor al mal, suprime la verdad, que conoce por medio de la naturaleza, que se deteriora. Sus valores y normas constantemente declinan y se vuelven totalmente corruptas. El apóstol Pablo habla de esto. Cuando los hombres rechazan los que conocen de Dios, cuando abandonan estas nociones, cuando se abandonan a sus propias nociones distorsionadas, a sus propias ideas, a sus propias pasiones pervertidas, hasta que esto larga un olor podrido y llega a su presencia, y el resto de la gente sabe y puede reconocer este olor. Nosotros como sal no tenemos el derecho de quedarnos simplemente en un elegante salerito eclesiástico. Debemos salir y afectar. Debemos sacar y exteriorizar esta sal. Debemos sacar esta luz que tenemos. Nuestro lugar en medio de la comunidad es frotarnos con ella. Así como la sal se utilizaba antiguamente para que la carne en su proceso de descomposición fuera mucho más lento y pudiera perdurar más en el tiempo, se frotaba la carne con la sal. Y nosotros en la comunidad, nosotros en este mundo como hijos de Dios, somos eso. El mundo debe frotar sus impurezas, debe frotar sus dolencias, debe frotarse con nosotros como sal, como hijos de Dios, para así poder de alguna manera perder este pecado, perder esta corrupción, que se pueda perder esto, aquellos que no tienen, que no conocen de Dios y lo necesitan tanto. ¿Qué significa en la práctica ser sal de la tierra? Para comenzar, nosotros, el pueblo cristiano, debemos ser más valientes y más francos a la hora de condenar el mal. Debemos ser más francos. Si deseamos predicar el Evangelio y ayudar a las otras personas, tenemos que ser esa sal, como decía, donde la gente pueda frotar sus heridas, mostrar el lado opuesto y destruir todo lo que no está bien. Denunciar todo lo que no está bien. No podemos estar del lado de lo malo. La sal produce picazón. El mensaje de Dios no adulterado del juicio y la gracia de Dios ha sido siempre algo que pica, ha sido siempre algo que molesta. La sal entra en vigor y por medio de hechos y palabras. Vimos que Dios ha creado el Estado, la familia, como estructuras sociales para detener el mal y promover el bien. Los cristianos tenemos la responsabilidad de vigilar que estas estructuras que Dios estableció se preserven, que estas estructuras también operen en justicia. Debemos interesarnos en la medicina preventiva social, normas más altas
de higiene moral. Debemos interesarnos, debemos involucrarnos en esto. Donde quiera que los cristianos son ciudadanos conscientes, están activos como sal en la comunidad, el mundo necesita de estas vocaciones. El mundo nos necesita como sal y como luz. Nos necesita a ambos. Nuestra influencia va a depender de nuestro carácter. La influencia que nosotros podamos tener va a depender de nuestro carácter. En primer lugar, nosotros mismos seremos bienaventurados. Las bienaventuranzas son para nosotros, para que las podamos vivir, para que las podamos transmitir a través de nuestra conducta, a través de nuestro buen testimonio, a través de las buenas obras, y nos van a bendecir. Y vamos a poder cumplir ese privilegio que tenemos cada uno de los seguidores de Cristo de poder ser esa sal y de poder ser esa luz que el mundo necesita, de acuerdo a las bienaventuranzas. Esta es la forma en la que Dios va a ser glorificado. Jesús al final de su ministerio dijo en Juan 15:8, y termino con esto, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Otra versión dice que cuando producen muchos frutos, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. El carácter cristiano, la semejanza a Cristo, una contracultura donde nosotros podamos ser hijos de influencia, hijos de la luz, hijos que salen de esta tierra que necesita esa sazón, ese sabor, y ser alumbrados con la luz de Cristo que llevamos cada uno de nosotros. Vamos a poder ser de bendición primeramente a nosotros mismos, luego vamos a poder llevar salvación y por último vamos a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Qué preciosa es esta enseñanza, qué precioso es la palabra de Dios, qué preciosa, porque nos enseña a caminar como hijos de Dios, nos enseña nuestra función como hijos de Dios, nos enseña el hecho de que como iglesia debemos ser influencia, debemos ser esa luz y esa sal que este mundo necesita. Les bendigo en el nombre de Jesús. Este ha sido el estudio. Vamos a orar para cerrar. Papá, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias, Señor, porque pude hablar de tu palabra, pude compartir con tus hijos, Señor, el sermón del monte. Así donde tú diste la bienaventuranza, allí donde tú, Jesús, compartiste de que somos luz y sal de la tierra. Somos esa sal que esta tierra necesita y somos esa luz que va a alumbrar. Con tu luz, Señor, con tu luz, que cada uno de nosotros podamos cumplir esta función, que cada uno de nosotros podamos cumplir con esta responsabilidad que nos toca, Señor. Porque vamos a saber y vamos a hacer tu voluntad, Señor, como hijos de Dios, vamos a glorificarte. Primeramente somos bendecidos, dice tu palabra. Después vamos a poder llevar el mensaje de salvación y de esta manera vamos a glorificar y darle toda la gloria a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Te agradecemos, papito lindo, por este tiempo. Te dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Sean todos muy bendecidos. Que tengan una semana bendecida.